Una tarde estábamos con dos amigos en un bar mirando el menú. No podíamos creer cómo los restaurantes seguían utilizando una versión impresa donde era muy complicado agregar nuevos platos, actualizar o eliminar cierta información. O aplicaban alguna metodología bastante casera poniendo parches sobre el mismo. Éramos los tres programadores y automáticamente pensamos que teníamos que plantear una solución. Durante un mes nos juntamos todas las noches y fines de semana y al cabo del mes teníamos una solución bastante sólida que podríamos utilizar como producto mínimo viable. El software estaba pensado con un montón de funcionalidades, un código QR para acceder al menú, un dashboard de gestión desde donde los restaurantes podrían gestionar sus distintas cartas, la información nutricional de los platos, un filtro para que los usuarios puedan buscar platos según tipo de alimentación o alérgenos, incluso una traducción automática a 9 idiomas distintos. Empezamos a ir a los locales, recorrimos más de 200 restaurantes y a cada lugar que nos íbamos, el gerente o dueño del local estaba encantado con la aplicación. Es más, casi siempre nos pedían que la implementemos ahí mismo. Para nuestra sorpresa, después de 6 meses teníamos solamente 10 restaurantes en nuestra plataforma. Después de darle muchas vueltas para ver qué podía estar ocurriendo, nos dimos cuenta que el problema era nuestro propio software. La implementación era bastante tediosa. Nadie en el restaurante se quería encargar de hacer todo el proceso de cargar platos o mantenerlos actualizados en la plataforma. Los mozos tampoco eran muy fanáticos de enseñarle a los usuarios cómo utilizar el software una vez que llegaban. Y los mismos usuarios, al llegar al restaurante, preferían acceder directamente a la carta física y no a la digital. Todo esto con un montón de peros que fuimos viendo una vez que empezamos a analizar el proceso. Entonces, ¿cuál fue nuestro error? Básicamente nos centramos en desarrollar tecnologías en lugar de buscar entender cuál era el problema que los usuarios tenían y desarrollar una solución para el mismo. Uno de los principales problemas que tienen las grandes empresas o emprendimientos al momento de introducir innovaciones tecnológicas es que se dejan llevar por su intuición o por tecnologías que son las más utilizadas en el mercado, sin antes entender cuáles son los problemas o necesidades de sus usuarios. Es decir, intentan adaptar soluciones a las tecnologías que son tendencia, muchas veces forzando procesos y creando productos que no necesariamente los usuarios necesitan. Un ejemplo de esto es el desarrollo del canal e-commerce en los últimos años, donde las empresas centran sus esfuerzos, tanto en tiempo y en dinero, en desarrollar una página web con una plataforma de pago donde los usuarios se metan y puedan comprar productos y servicios. Al final, esa es la solución que leemos en todo lado que es la correcta para desarrollar este canal. El gran problema de esta solución es que muchas veces no se tienen en cuenta un montón de factores que determinan el éxito del canal. Muchos de estos proyectos de e-commerce, meses y años después, siguen sin despegar y las empresas no entienden muy bien el porqué, cuando lo que leímos era que era obvio que iban a funcionar. Por definición, el e-commerce o el comercio electrónico es la compra y venta de productos y servicios a través de internet, no necesariamente con una página web. Entonces, antes de seleccionar una tecnología y empezar a desarrollar o implementar una solución, necesitamos entender una serie de factores que van a influir en la solución planteada. Por ejemplo, tomando el ejemplo del e-commerce, existen un montón de preguntas que hacen que nuestra solución pueda ser muy distinta a la que otras industrias desarrollan. Como por ejemplo, ¿qué tipo de dispositivo utiliza mi usuario en el momento de decisión de compra? ¿Necesita el cliente un soporte técnico en el proceso de compra? O incluso si nos conviene ser partícipes de un marketplace antes de desarrollar nuestro propio e-commerce. Todas estas y un montón de preguntas más nos ayudan a comprender la experiencia de usuario que queremos brindar a nuestros clientes a través de la innovación que queremos introducir. Por eso, el primer paso para implementar innovación en nuestros emprendimientos es entender a nuestros usuarios, sus necesidades y el proceso de lo que queremos ofrecer. Al hablar de entender a nuestros usuarios, es importante destacar que debemos centrar nuestra búsqueda en intentar captar los problemas o necesidades que tienen y no en las soluciones que ellos mismos nos plantean. Una herramienta de gran valor para entender mejor la utilización de nuestros productos es el User Journey, donde a través de la diagramación del proceso buscamos entender bien cuáles son los distintos puntos de contacto que tiene el cliente con nuestro producto o servicio, además de los potenciales puntos de fricción o herramientas que va a utilizar el usuario durante el mismo. Una vez que tengamos claro estos dos puntos, tanto los problemas de nuestros usuarios como el proceso por el cual pasa, podemos empezar a introducir tecnología donde consideremos que aporta valor. Esto no significa que nunca vamos a implementar el 100% de soluciones tecnológicas, sino que lo vamos a hacer bajo un proceso gradual, intentando entender cuál es el impacto que genera cada una de ellas durante el proceso y cómo nuestros usuarios interactúan con ellas. En el caso del e-commerce, existen empresas que empiezan vendiendo a través de catálogos PDF o imágenes, recibiendo pedidos a través de WhatsApp y cargándolos a planillas Excel, para después migrar hacia sistemas más robustos, como pueden ser páginas web de e-commerce, sistemas de CRM, sistemas logísticos, etc. Ahora que entendemos un poco mejor la línea por donde vamos, es importante definir el significado de la palabra innovación. La RAE define la innovación como creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. El inicio de la frase es un poco genérico, pero bastante interesante, porque nos habla de modificación y no solamente de creación de un producto. Ahí es donde se vuelve importante
e interesante entender las necesidades de nuestros usuarios, ya que muchas veces esos pequeños cambios son los que nos permiten crear productos o servicios realmente innovadores. La segunda parte de la definición de innovación que vimos es todavía más interesante, porque habla de su introducción en un mercado. Muchas veces, los emprendimientos o empresas creen que tener una idea o desarrollar un producto es el proceso más complicado y le dan mucha menos importancia al proceso de implementar y conseguir que nuestras nuevas soluciones ganen tracción. Durante el proceso de implementación, tenemos que dedicarle el mismo o más esfuerzo y constantemente intentar entender cuáles son los puntos de fricción que hacen que nuestros nuevos productos o servicios no sean adoptados por el mercado. Este es un principio que siempre tenemos que tener en cuenta. La innovación no es un evento único, sino un proceso constante que debe formar parte de la cultura empresarial. Este proceso incremental de implementar innovación es lo que nos permitirá como empresas poder crear productos, servicios o procesos que generen valor para nuestros usuarios. Entonces, lo clave es entender que las grandes ideas no aparecen por casualidad, sino que debemos confiar en la metodología, porque la innovación es eso, el proceso constante de buscar mejores soluciones a partir de entender al usuario, probar nuevas ideas y medir resultados.